La Copa Argentina para mí es muy importante porque, como bien dijo usted, ganándola ganás una plaza en la Copa Libertadores y es realmente importante. Y con respecto a lo otro, yo pienso hoy en marzo y ojalá que pueda desarrollar los objetivos que me he trazado y que sea la dirigencia, ya que Banfield tiene muchísimos jóvenes, históricamente siempre ha sacado buenos jugadores que se han vendido en mucho dinero. Bueno, nosotros queremos volver a Banfield al lugar que merece, que da, y bueno, ya está un año el proyecto nuestro y después poder seguir, ojalá que pueda conseguir muchos triunfos en este club. Matías, Roberto Martello de Radio Centro. ¿Qué punto te viene bien para volver a armar el equipo, tener la fe que habías perdido el otro día? Los triunfos siempre vienen bien. Nosotros, por ahí, de los partidos que jugamos por campeonato, creo que el que perdimos, lo perdimos bien. Nosotros que empatamos, podríamos haber ganado, y eran esos partidos que había que achicar diferencia con los de arriba. Por posibilidad de gol y por juego, sí, un poco más. Pero bueno, así es el fútbol. Necesitamos estar, ya que esta fase de Copa, muchos equipos de primera han quedado afuera. Y sabiendo que estos partidos son finales, lo importante era pasar. Si bien no se dio un buen fútbol, pero era positivo para el grupo, para nosotros, y para el club también pasar. Sí, Matías. Fabián Gersal del fútbol de Banfield. Primero te prometo que no te voy a preguntar nada de River. Me dijo, ¿qué partido viste? Fue un partido raro, ¿no? Por momento nadie se adueñaba, el equipo salteño me parece que fue de mayor a menor, y en el segundo tiempo hubo dominio territorial, pero le costó mucho ser profundo eso. Sí, comparto. Creo que de los partidos que estuve en Banfield fue el peor. Futbolísticamente, creo que tuvimos demasiadas precisiones, sobre todo en el primer tiempo, muy acelerados, muy pisos, y bueno, no es lo que estamos buscando. El segundo tiempo pudimos cambiar un poquito y nos faltó esa profundidad que dijiste. Si bien teníamos el volumen de juego, pero tampoco, digamos, me dejaba conforme. No es que el partido me dejó conforme a lo que pretende. Me dejó conforme porque pasamos el turno, que es importante, pero tenemos que trabajar mucho también. Matías, ¿cómo te va? Para FM Cielo y también Mapel de Primera. Primero preguntarte, ¿qué te parece el equipo salteño? ¿Cómo lo viste? Y también, ¿quitaron mucho los Juventud Antoniana sobre la ventaja y qué opinión tenés al respecto? El equipo de ellos lo vi estudiando para enfrentarlo. Era un equipo difícil, un equipo agarrido, un equipo con buenos jugadores. Pero no comparto mucho con respecto al arbitraje, creo que es más, creo que el arbitraje por ahí les perdonó la vida a un par de jugadores de ellos, porque ya en primer tiempo estuvieron amonestados dos o tres y por ahí podrían haber quedado con alguno más afuera. Después el partido fue trabado, fue de lucha, de poco fútbol, y bueno, pudimos hacer la diferencia en ese penal. En el segundo tiempo fuiste a bajar el partido, hicieron el gol y después del partido ahí empezó a trabajar, y se te complicó. Sí, la realidad es que planteamos un partido con un enganche y a los 10-15 segundos se nos lesionó. Entonces eso marca un antes y un después en la programación del partido. Lo pudimos acomodar con otros intérpretes. Siempre que uno hace un gol da un poco de tranquilidad. Por momentos pudimos haber hecho un gol más en el desorden que ellos venían a buscar empate. Erramos dos goles prácticamente hechos, pero repito, tenemos que seguir trabajando para mejorar. Matías, ¿cómo te va? Javier Aparicio, Radio de Santa. ¿Cómo estás? Quería saber tu opinión después de que enfrentaste un equipo argentino A y después de lo que había pasado con River y Estudiantes, ¿qué opinión tenés sobre este tipo de partido donde parece que hay hasta igualdad de fuerzas en determinados momentos, ¿no? O sea, sin embargo, ustedes pudieron abrir con un penal recién en partido. Sí, yo tengo una teoría en mi vida, que
no hay que subestimar a nadie en la vida. Y en el fútbol menos, porque el fútbol es 11 contra 11. La posibilidad que tienen los equipos del Argentino A, los de la C, de mostrarse, de ser valorados muchas veces por la realización, por la importancia de esta copa, motiva a los jugadores. Entonces, nunca hay que considerarse más que otros, ni menos tampoco. Somos todos iguales en la vida, todos terrestres, todos caminamos con dos piernas. Y esto significa que no se puede sacar un cálculo en partido. Hay que jugarlo y hay que ser superiores dentro de la cancha. Lo que se puede analizar antes y subestimar está, por lo menos como digo yo, está de más. Matías, delegado deportivo de acá de Catamarca, ¿qué le está faltando a este Bogotá? ¿Qué le está faltando a este Banfield para el equipo que vos querés? El juego lo que vos analizabas recién, en función de el resultado y los otros dos partidos que jugaste. Y segundo, ¿cómo lo ves al fútbol argentino teniendo en cuenta que por el momento no se notaba la diferencia que tenía? Lo que pretendemos, creo que lo estamos entrenando y va a llevar un tiempo hasta que podamos, a base de eso del entrenamiento, poder volcarlo en la cancha. Pero sobre todo tratar de jugar bien al fútbol, que creo que jugar bien al fútbol provoca más posibilidades de ganar partidos. Nosotros hace un mes que estamos con un equipo que no fue formado por mí, entonces bueno, nos estamos adaptando a los jugadores que somos y proyectando el futuro. Ya que hay muchos jugadores que se vencen los contratos, otros que se vencen los préstamos, y lógicamente yo quiero armar con algunos jugadores que tengo en mente que puedan venir. La segunda verdad, el fútbol argentino, creo que esta copa marca que digamos que no hay diferencia en el fútbol, porque todos nosotros estábamos acostumbrados a verlo jugar, por ejemplo, y a ganar todo el Barcelona, y de repente en dos partidos hicieron 7 goles. Entonces el fútbol nunca nunca se sabe. Hay que planificar, hay que trabajar, hay que estudiar a los rivales, por más que sean de otra categoría. Hoy con la tecnología que hay, el tiempo y dedicación que nos pertenece y nos compete a nosotros, los técnicos. Entonces uno puede achicar errores y virtudes de los rivales, y no siempre acertamos, obviamente tenemos errores nosotros también. No, siempre espectacular. Creo que Argentina, siempre digo que no es solo Buenos Aires. La Argentina tiene lugares magníficos, lindos, con gente de palabra, con gente honesta, y realmente cuando uno sale del cariño, el afecto a la gente, y yo particularmente disfruto un montón que esta clase de espectáculos se brinden en la provincia. Hacemos la última acá. Matías, Félix, 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 Contreras, la Río, un placer saludarte. Bueno, bueno. Matías, puntualmente hiciste referencia a que le faltó precisión al equipo, a que en algunos momentos era ofensivo pero quedaba desguarnecido. De cara a lo que queda en la Copa Argentina, ¿cuáles son los puntos más importantes que tenés que trabajar? Bueno, nosotros insistimos en tratar de que los jugadores estén desenvueltos, estén tranquilos, y que lo más fácil del fútbol a veces es lo más difícil, pasársela a un compañero, y trabajamos para eso. Cuando el equipo nuestro hace más de 5 toques, crea alguna situación de gol o un peligro. Entonces yo me baso en esas prácticas y en ese juego, que es lo que pretendo. Para eso se requiere movilidad, personalidad, más allá de que haya errores. Pero eso es lo que busco, y eso lo va a dar el tiempo, el intérprete que tenga.